¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuestro Nación Innovación. Aquí estamos cada día contando la actualidad de lo que está pasando durante esta crisis del coronavirus con nuestras empresas, con la innovación. ¿Cómo estamos viendo cómo se está recurriendo a muchas, a muchas startups, a, mucho, a muchas empresas que tienen su foco en la tecnología para, para salvar esta crisis? Y lo estamos viendo que, que estamos respondiendo. Con ganas y con fuerza. Recordar que gracias a Agora News, eh, la parte técnica, hacemos este programa Nación e Innovación, así que muchas gracias. Ya sabéis, si tenéis que hacer una reunión entre muchos, para mucha gente, llamar al amigo Jaime Estevez, que los va a solucionar los problemas. Problemas. Eh, es una palabra que nos tenemos que borrar de nuestro vocabulario y los coworking también. Hemos hablado mucho en este programa de, de los coworking, de cómo están viviendo esta, esta crisis, de cómo todos, todos, se han reconvertido todos. Se han puesto al lado del emprendedor, todos se han acercado a, a, a esa comunidad que, que habían generado durante meses y en algunos casos durante años. Y hoy vamos a hablar de ello, por eso saludamos a, con mucho agrado a una gran amiga, ella es Paula Mansa, la CEO de los espacios de Coworking Loom. Paula, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chema? Pues encantada de estar aquí charlando contigo. Tiene muy buena cara, ¿eh, Paula? <laughs> Será porque ya han anunciado que dentro de poco podemos salir a la calle y me estoy viniendo arriba eso eso pues nos tenemos que venir que venir todos arriba oye Paula la pregunta del niño la que le hago a todos a ti quién te corta el pelo es que creo que tener el pelo largo es una ventaja porque que me crezca esto o que no me crezca nada no afecta con lo cual me lo corta un italiano que se llama Enzo al que visito una vez al año como mucho dos veces al año cuando me estiro no habrás hecho trampas y si esa vez al año ha sido en este confinamiento Va? es que tengo la suerte de yo, mi pelo está tal cual o sea yo no me tiño no hago nada así que Enzo de hecho esperaré que pase la, la euforia y las colas de, de sí los sí primeros. va a haber, va a haber. esperaré un par de meses para ir a ver a Enzo porque qué pasa ¿Que crees que me lo tengo que me hace falta o qué yo en eso no me meto está perfecto Paula está está como está está bien la última vez que nos vimos físicamente, Paula, que seguro que lo recordarás muy bien, porque fue el primer evento que presenté después de mi enfermedad y el último, porque no ha habido más. Estaba el espacio, el bonito espacio que tenéis en el barrio de Salamanca, Alum Salamanca, estaba petado de gente, estáis presentando proyectos de un foco hacia, hacia el que ibas, que es el ProTech. Está Joder, bien. cómo ha cambiado todo, ¿eh? Ya ves, eh, lo que hablamos al final el entorno, el famoso entorno Buca, ¿no? que nadie sabía lo que era y ahora es, es en lo que vivimos. A veces tengo la sensación, eh, no sé si has visto una peli que se llama Los Juegos del Hambre, o no sé si de pequeño jugabas sí. a los típicos videojuegos de estos de, de fases. ¿no? A veces tengo hambre, la sensación... Nunca, hambre nunca tuve, pero sí, sí, sí vi la película. Que <laughs> estás como en distintos escenarios y hay algún cachondo en algún sitio que tiene los mandos que dice, ah, pues ahora que te va bien y que te estás acomodando. Voy a hacer tormenta y ahora cuando no sé qué, pues ahora voy a hacer que se me acabe el mundo otra vez, a ver cómo reaccionas. Y parece que estamos siempre metidos en, en entornos donde bueno, pues las cosas van cambiando. Entonces está bien desde un ángulo el no acomodarse, pero Dios mío, en, en hace dos meses que te vi y estamos en otro mundo. Sí, sí. Otro mundo, Paula, ¿eh? pero en el que hay que luchar y tú... Como Paula Almansa siempre lo has hecho y lo tienes que hacer. Es, es un momento importante. Es que no es luchar yo solamente. Es motivar, es entender, es empatizar, es llorar con quien hay que llorar. O sea, yo lo que hice los primeros días, desde, desde el 13 de marzo, que es que hace nada y me queda en la memoria como algo. Nada, nada, ¿no? pues, pues cogí el teléfono, eh, cogí a varias personas del equipo y dije, es que... Tenemos que de verdad empezar a llamar uno a uno a todos nuestros usuarios para ver cómo están, o sea, cómo están de salud, cómo van sus proyectos, cómo les podemos apoyar, qué necesitan, que quiero tomar el pulso en este momento. Y claro, eso lo he ido haciendo de manera recurrente y las historias van cambiando. Pero anda que no llore esos primeros días porque hay mucho drama. Es que al final la gente hace sus deberes, o sea, tú tienes tu plan, eh, te has hecho esos famosos presupuestos que nos hacemos todos, que siempre está todo el mundo en septiembre, octubre, como loco, ¡ah, el presupuesto del año que viene! Y haces así, y a la basura, porque estaban con el presupuesto así. Eh, claro, había gente que me decía, es que yo facturaba 9.000 euros hace una semana cada día y hoy estoy facturando cero. Y no es que facture hoy cero, es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, eh, si voy a facturar, si no. Entonces, bueno, eh, la gente se encontraba en, en momentos de muchísima incertidumbre. Y han sido momentos muy duros. Entonces, apoyar a todas estas personas, pues, bueno, creo que es parte de nuestra misión. ¿Y cómo estáis viviendo eh, la crisis esta que está sucediendo? Que, por supuesto, estamos siempre, lo decimos, en el inicio, ni siquiera ha empezado. Eh, desde desde LUM, está claro que, que es complicado. Vosotros vivís de que la gente alquile su despacho. Que, por cierto, cuéntanos, está abierto. Para está abierto. No está abierto. Que lo sepa. Sí, sí, está abierto y, de hecho. De vez en cuando, en, en mitad de toda esta locura, de vez en cuando hay sorpresas. Como... Aparece un emprendedor, ¿no? <laughs> Aparece gente que quiere espacio. Ostras, y... <laughs> claro que sí. No, bueno, hay gente que quiere espacio para mayo o junio. Entonces, bueno, estas cosas. Eh, entonces, es, es curioso porque, bueno, también sucede. Pues los espacios están abiertos y están abiertos de una manera diferente. O sea, nosotros lo que hacemos es... Eh, acomodar y seguir las bueno, la, la, la normativa por supuesto y seguir las tendencias entonces eh, cualquiera que quiera y que necesite acceder a los espacios puede hacerlo eh, el servicio de limpieza el servicio de vigilancia está todavía y lo que encontrarás es un espacio donde no hay programación no hay eventos o sea todo ese tráfico de personas y bueno pues uh -huh. esa alegría y esa energía en este momento no está pero quien necesite acceder a su puesto de trabajo puede. Lo que sí que es verdad es que la casuística dice que no, no sucede, o sea, la gente no está entrando en su, en su trabajo. Eh, o sea, no, no va, se quedan trabajando en casa. Eh, y luego si lo, si lo miramos por verticales, al final los espacios nuestros tienen, ¿no? El modelo de negocio tienes una parte que es sí. eh, despachos y puestos fijos, luego tienes puesto flexible, luego está la parte de salas de reuniones y demás, y luego hay una zona de eventos. Entonces, si lo hacemos en cajitas, pues la parte de eventos de momento obviamente nos están celebrando, eh, salas de reuniones tampoco, la parte flexible tampoco. Entonces, la gente que puede acceder son aquellos que están ya de manera permanente y que tienen su propio acceso. Por suerte, la tecnología acompaña. Entonces, no necesitas que haya una persona física para abrirte el espacio porque todo el mundo tiene acceso de manera digital. O sea, tienen su propia llave o tarjeta vamos, para, para entrar en los espacios. Es verdad que, que, que cambia cada día las noticias, cambia cada día el, el, la apertura, el, el desescalado de, de toda esta crisis, ¿no? Lo estamos viendo en los telediarios y demás. Eh, ¿Vosotros qué plan tenéis de contingencia a día de hoy para lo que estamos viviendo y para lo de mañana? Que también es importante, ¿no? ¿Cómo va a volver a conceptualizar la gente? lo que los coworking le han dado, como es mi caso, que, que nací en un nací, bueno, eh, a nivel emprendedor en un, en un coworking de Madrid. Eh, qué, qué, ¿Qué planes tenéis eh, para ahora y para el después? Bueno, lo más inmediato también lo voy a dividir en distintos bloques, ¿no? sí. Está la parte experiencial de lo que estás buscando y luego está la parte que es muy física, que tenemos la obligación, la necesidad, o llámalo como quieras. De, de garantizar el bienestar y la salud de las personas que están. Entonces, uh -huh. eh, muchísimo más control, o sea, un control exhaustivo de la distancia, las mascarillas, pues que haya gel a disposición de todo el mundo, o sea, todas las medidas higiénicas que estén muy controladas y, de hecho, para nosotros es importante tener también la tecnología que controla todas esas fases del proceso, porque es distinto decir, ay, sí, aquí se limpia que haya un control riguroso de vale es que se limpia cada no sé cuánto tiempo y se hacen las cosas de esta manera y existe un control eh, de manera que puedes hacer un seguimiento detallado de todas las cosas que se están haciendo luego también eh, estamos con el tema mamparas eh, qué distancias ah, será sí. necesaria y tal ¿Estáis claro, pensando todo. en instalarlas mira pensar hay que pensar en todo hay que anticiparse a todo luego eh, aquí está el debate no eh, qué es lo que la gente va a querer, qué es lo que va a hacer falta, o sea por un lado está lo que lo que es obviamente lo que hay que hacer sí. se hace y, y punto, eso no se cuestiona eh, y luego está también el, qué es lo que te van a pedir, ¿no? entonces hay aquí una doble vertiente porque bueno pues habrá personas que digan yo soy ultra pulcro y muy seguro y no no me fío y puede, o sea hay gente que piensa que puede haber un rebrote y un montón de cosas y dices no yo quiero tener mi protección, la mampara y tal, eh, vale pues entonces si alguien quiere eso, se pondrá eso. Si hay alguien que dice, no, yo en mi despacho con ir con mascarilla, va que chuta, y no necesito tener tanta cosa, pues también. Siempre, por supuesto, cumpliendo normativa. Que a día de hoy, como pasa con muchas cosas, eh, pues lo que decía lo de los juegos, ¿no? que hay alguien que te dice, venga, eh, como no tenéis suficiente diversión, aquí van unas reglas nuevas. Y luego, espera, que ahora te las voy a cambiar. Entonces, vamos, sí. vamos jugando con todas las posibles reglas o normas y además, intentando anticipar futuras necesidades. Yo también personalmente, cuando voy hablando con gente, voy encontrando de todo. O sea, eh, desde quien dice, mira, para estar tan, tan aislado y tan así, es que me quedo directamente trabajando en casa, porque al final parte de la gracia está en interactuar con otras personas. Eh, quien dice, va, yo no lo veo tan preocupante, entonces no necesito mampara, Hay gente que sí y tal. Entonces, bueno, va, habrá, habrá un poco de todo. Uh -huh. Eh, pero también es importante el hecho de que eh, una empresa tan grande como, como la vuestra, como Loom, eh, esté avalada, esté creada con Merlin. ¿no? Eh, yo creo que al final, el tener una marca grande, top a nivel nacional, internacional, como Merlin, también eso hace. Bueno, vamos a respirar hondo, vamos a pesar tranquilos el plan y vamos a adaptarnos a las circunstancias diarias porque es lo que hay. ¿No te puedes imaginar? El, la maravilla y la paz que da. Porque te digo, cuando no tienes claro si vas a sobrevivir, no me hables del largo plazo porque estoy agarrada a sobrevivir. Cuando yo sí tengo claro que voy a sobrevivir porque pertenecemos a un grupo que es mucho más grande, creo que nos podemos permitir el lujo de pensar qué es lo que viene detrás y pensar a seis meses vista, a dos años vista. ¿no? Entonces, ahí es donde hacemos el ejercicio más estratégico de entender hacia dónde creemos que se está moviendo y se moverá el mercado de trabajo. Porque es cierto que en el plazo más inmediato eh, hay mucha gente que decide probar, seguir trabajando desde su casa eh, por muchos motivos, ¿no? Por motivos eh, de salud, porque es un, obvio, un evidente ahorro de coste y por, por muchas razones. Pero en algún momento ya hay mucha gente que está planteándose después de verano, bueno, volverán a trabajar. Y aquí... Lo que sí que nos planteamos para después de verano, ya para el largo plazo, es eh, cuántas corporaciones y cuántas empresas más grandes se estarán preguntando algo que es bastante lógico, que es, ¿de verdad necesito todos los metros que pago? ¿De verdad necesito embarcarme en un contrato de cinco años? ¿De verdad eh, la relación que tengo con mis empleados, colaboradores, tiene que ser de un control de estar todos juntos en la misma base todos los días? ¿O puedo tener un contacto y una relación con ellas que no sea física, directa y aún así sentir que existe un vínculo? ¿no? Entonces, en función de las respuestas a todas estas preguntas, nosotros pensamos que el, el mundo de coworking, el mundo de espacio flexible está muy bien situado. Claro, para llegar ahí te tienes que haber hecho la travesía del medio, que ahora son momentos un poco más revueltos. No, pero me gusta, me gusta, me gusta tu opinión. Perdón que te interrumpa, Paula. Me gusta, uh -huh. me gusta esa versión porque creo que puede ser bastante real de lo que nos encontremos después. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una oficina grande, una oficina que estamos pagando en, 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 casi en el centro de Madrid, y no nos va a compensar tanto el hecho de estar todos los días, ¿no? En las ocho horas va a ser casi más fácil claro. entrar en el Loom y tener ahí un despacho. Claro. Está abriéndonos huecos. <laughs> ahí, ahí lo tienes, seguro. Pero, pero no solo eso, es que, es que de verdad te salen sale más barato porque al final pagas por aquello que necesitas y aquello que estás usando. Además eh, tendrás a tu alrededor un montón de gente muy interesante, con lo cual el, la lista de entrevistas que vas a seguir haciendo ya la tienes garantizada. he <laughs> <con mis vecinos. risa> estado en el patrocinio de Lum. <laughs> al final, eh, bueno, eh, parece una tontería, ¿no? Pero tú, por ejemplo, cosas concretas, ¿no? Si dices eh, si todos tus empleados, eh, que por cierto, la palabra de empleado la detesto, a ¿no? mí me gusta hablar más de equipo. Eso no está raro y mal. ¿Sí, sí, ¿verdad? No sé por qué. Sí, sí, sí. <laughs> porque ahí va. Suena otra mal. época, sí. Claro, <laughs> y, y ahí en mi vocabulario hay cosas que he cambiado, ¿no? Hablo de equipo y no hablo de empleados, porque para mí empleado es estar sujeto a una nómina que es, que es una relación eh, jurídica, pero lo que, te, lo que te convierte en parte de un proyecto o de una empresa. El equipo. Es como el corazón que le pones. Entonces, que seas autónomo, que seas un freelance, que trabajes, yo qué sé, me da igual. Hay personas que han pasado por LUM de manera muy efímera y han dejado una huella tan significativa que seguirán siendo parte de LUM para siempre. No, no tienes por qué tener un vínculo de nómina. Lo mismo me pasa, hago aquí un mini paréntesis también. Eh, otra de las palabras, no me gusta la palabra inquilino. Siguiente, tampoco me termina de gustar, me gusta más usuario. Entonces, eh, con, Sí, con sí, la sí, gente te lo he percibido durante la entrevista. la gente en Berlín nos reímos, porque cuando dicen inquilinos y tal, me miran como. Ay, se me ha escapado! Eh, <laughs> sí, pero, pero también al final va de personas, ¿no? Y va de ponerle corazón y alma a las cosas. Yo creo que cuando tratas a alguien como un inquilino, eh, cuando te ve aparecer, dice: Ya está aquí el casero que me va a pedir o que me sube la renta, o que no sé qué, me trae malas noticias. Entonces, no te apetece ver a tu casero. Igual que la palabra casero es fea también. Uh -huh. eh, hay palabras jefe también. O sea, hay muchas palabras que me parecen medio feuchas. Eh, ¿Y, y, y, sin ¿y, embargo, que te iba desde decir... Loom, sí, eh, eh, lo que te decía, nosotros desde Loom, si, si te trato como eh, eres un equipo, eres un usuario, entonces estamos juntos, porque yo estoy aquí para darte el mejor servicio. Entonces, tú te haces un favor a ti mismo contándome qué necesitas y me lo haces a mí, porque me ayudas a dar un mejor servicio. Entonces, es una perspectiva distinta. Perdona, que te he cortado. No, 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 que, que, no el que te ha cortado, el que te ha cortado ha sido yo, Paula. Eh, que tenemos tantas cosas que hablar. Eh, no, de, no, que comentaba también, ¿no? Que con el equipazo que tienes eh, en comunicación con Patrick que nos llevamos muy bien, Javi también por ahí, bueno, todo el equipo y la familia de Lun a la cual le mandamos un beso enorme. También a la familia de Merlin, a todo, ¿no? a David y a todo y a todo el equipo. Eh, eh, os hace replantearos también el foco de los verticales. El protege ahora mismo es el despiporre auténtico, nadie sabe en qué situación está. Está claro que está ahí siempre y que eso va a estar, yo creo que va a seguir creciendo, independientemente de, de hacia dónde vayamos, ¿no? Porque hay mucho, mucha vivienda que, que están comprando empresas y fondos y demás, y están invirtiendo y demás, pero pero. Por ejemplo, vosotros en, 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 en Loom eh, estáis estableciendo verticales, ¿no? De, el, el Loom de Chamartín de, 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 de es, ¿no? De, sí, la Torre Chamartín. De la Torre San Chamartín y vamos enfocado al Protege. Eh, sí. ¿Vais a hacer hueco al IGEL después de todo esto? Ya te digo, nosotros, mira, lo que tiene de chulo ser flexible es que nos vamos moviendo con, como digo, ¿no? la Claro, sí, sin <laughs> problema. Y además es que no es incompatible una cosa con otra, ¿no? Si lo que viene es e y es algo que hay que, que hay que apoyar, para eso estamos. O sea, nosotros estamos para apoyar desde el espacio físico todas las necesidades que haya. Así que perfectamente. Y además, eh, todas estas comunidades no son verticales estancos, ¿no? Al final hay mucha, no hay mucho trasvase, porque al final todos tienen una base tecnológica, hay determinados procesos que son similares. Entonces, igual que tenemos una parte de fintech y de cripto que tiene mucha relación también con la parte de prop está la parte de movilidad que tiene también mucha relación perfectamente. Puede venir insurtech, puede venir e-health, puede venir cualquier cosa y nosotros estaremos encantados. Sí, porque qué clave lo acabas de comentar un poco por encima, ¿no? Qué clave juegan la, las comunidades, ¿no? Y en eso, en el loom, yo creo que sí es eh, de los espacios. Más especialistas en eso, lo que es. son No sí. son sectores, son comunidades. Estamos hablando de cripto Plaza. Sí. Estamos hablando de Ibogu, ¿no? Y ¿no? Y Y Yo también. No, es verdad, <laughs> estamos, es que... estamos hablando de, 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 de gente que, que se une por un bien común, ¿no? Y eso está ocurriendo en vuestros espacios. Mira, nosotros tenemos. Es un poco matricial, porque pensamos sí. que en la hetero, heterogeneidad. Está la ganancia también, porque cuando te juntas con alguien que no tiene nada que ver contigo, tienes mucho que aprender. Pero en las comunidades que son homogéneas, también hay mucha sinergia. Entonces, jugamos con las dos cosas. Entonces, nos gusta crear eh, comunidades, dejar que se gestionen. Entonces, soy muy poco paternalista o maternalista en este caso. De, me gusta ponerle la vida fácil a una comunidad, preguntarle yo qué puedo hacer por ti, cómo te puedo apoyar. Entonces, te pongo el espacio. Necesitas, por ejemplo, pues. Eh, os gusta hacer eh, reuniones de, yo que sé, de de 30 personas dos veces a la semana, fenomenal, te lo busco. ¿Te gusta hacer? O sea, lo que sea que tú necesitas, yo me busco la vida para que lo tengas. Y luego ellos se gestionan. O sea, yo, por ejemplo, de cripto entiendo, eh, y aquí va la confesión, entiendo bastante poco. Estoy metida en el chat de la comunidad de cripto y, y no ya te cuando... enteras de nada. Te digo que cuando no entiendo los chistes, digo, no sé, o sea soy, soy corta, pero es que además, no, no es que estoy aquí, de, estoy como agazapada ahí. Eh, pero entiendo bastante poco. Pero sí que me encanta tomar el pulso y saber que, se está, que es muy dinámica la comunidad, que se mueven, que tienen muy buen rollo, que se apoyan mutuamente. ¿Ves? Esto sí que lo entiendo. Lo que no entiendo luego es si hay que invertir o no en esta o en aquella moneda. Entonces, eh, creo que facilitar las dinámicas de estas comunidades es importante y, y convertirte en un espacio que sea una referencia para ellos. Entonces, les haces la vida más fácil porque se pueden dedicar cada uno a lo suyo. Y para mí es precioso ver que, que florecen y que crecen. Y luego también desde un punto de vista puramente de negocio, eh, creo que genera mucha más adherencia. Que exista una comunidad, que haya muchos usuarios sueltos. Porque si tú te sientes parte de una comunidad, ves un valor que es abstracto y que es mayor al espacio físico. Si solamente te vincula al espacio físico, en momentos como ahora te puedes cuestionar si quieres estar ahí o no. Uh -huh. eh, tú cómo ves eh, está viendo críticas ¿no? a, lo, a los webinars no porque algunos ya, ya se está hablando de que más web, webinar que, que telespectadores pero cómo cómo os está, os está sintiendo como como herramienta alum para para eh, seguir en ese engagement con la comunidad y seguir en permanente contacto y que sientan que estáis ahí y que sientan que bueno oye son fases las que estamos pasando y que y que esto pasa <laughs> pues Espero que, que los nuestros sí que tengan los nuestros sí que tienen asistentes. No, eso leí en LinkedIn eso el otro día, que ah, ya pero, va, hay más webinar que, que asistentes. Pero es verdad, yo creo que al final, como todos somos muy borreguiles en general, entonces va como por modas, ¿no? Entonces ahora, ah, todo el mundo va a hacer su webinar, ah, todo el mundo no sé qué. Digo, que La gente tiene que trabajar también. O sea, que al final, yo, mira, ha habido una época que he recibido por WhatsApp las recetas de arguñano y de yo qué sé quién, 20.000 veces, digo, pero que, que, que esté en mi casa no significa que esté así, o sea es que tengo un montón de cosas que hacer. Es lo mismo con los webinars, con lo cual... ¿Qué pasa, la... que co cocinas mal o qué? Te mm, lo tengo que confesar aquí. No eh... lo sé, si te han enviado eh... 20.000 veces el, el, el libro de Arguiñano... Eh... Y luego te voy a decir cuántas veces no, lo he abierto. No me invites a comer. No, mira, yo tengo, una, tengo en casa una terraza, yo te puedo invitar a fumarte un puros si y fumas y a, y a tomarte una copita, pero a cenar, no sé. Bueno, no lo no tuyo la cocina, ¿no, Pablo? Bueno, eh, aquí está el tema. Eh, pedimos comida para llevar y con eso estamos apoyando a algún emprendedor que le va a venir fenomenal. O sea que al final no, no tenemos que saber todo de todo. Te confieso, aquí va entre nosotros, que hace más de 10 años que voy a clase de cocina, que es que es de coña. En y serio. No, y no pasó la tortilla francesa. Sí, sí. Pero es peor, es peor, porque como soy muy empollona, yo voy a clase. Me Estudio las cosas, tal, no sé qué. Entonces, si estoy con alguien que cocina, encima soy súper coñazo, porque encima te estoy diciendo, no, esto tiene que estar cortado en Juliana, no, pues esto tiene que no sé qué, no, pues del punto de cocción tal, y dices, a ver, tía, o lo haces tú o te callas. Pues eso, haces eso en la cocina, con lo cual, bueno, no, a cenar no, no te voy a invitar. Pero eh, has hablado de que, de que seguramente contrataremos a, a un emprendedor papel y la comida, porque sí que es verdad que hay plataformas de liberadora... ahora. Es verdad que la innovación, los emprendedores sí están mostrando su cara a la crisis, ¿no? Eh, no, sé, no fueron los primeros en quedar separados, al revés, todo lo contrario. De hecho, el volver a casa para el emprendedor es volver a donde nació, porque al final es donde se germinaron sus ideas al, al principio de los principios, ¿no? Eh, es importante eso, ¿no? Mira, yo te doy una opinión personal. La innovación ¿tú? ahí presente. Y te digo cómo lo veo también desde el UM, porque de verdad que empatizando, he, he sentido muchísima tristeza por proyectos que han hecho así. Yo creo que quien es emprendedor lo lleva en la sangre, quien, quien tiene el, el gusto por estar ahí en el mercado tal se reinventa y entonces los equipos que a lo mejor o las personas que hoy salen por el motivo que sea, volverán a estar otra vez en el mercado, sacarán otro proyecto, le darán una vuelta a las cosas y en las nuevas circunstancias que serán lo que tenga que ser. Eh, volverán a florecer. Entonces, a mí eso no, no me cabe la menor duda. De hecho, lo mismo, por convicción y por visión de negocio, eh, tenemos un, un programa que tiene como do, doble vertiente. Una es de retención, que es, o sea, estás en Loom, ¿cómo te puedo ayudar? Y otra es, eh, si por algún motivo tienes que salir de Loom, que yo es que, te digo, no entro a valorar. O sea, yo a nadie le estoy diciendo ay pero quédate tal no sé qué no porque es que cada uno se ha hecho sus números y sabe lo que no necesita. y no y no es el momento de no, decirlo no, es que ¿no? Que cada tampoco uno sabe claro es que al final o sea yo cuando viene alguien y me dice te voy a dar un disgusto eh, o, o peor todavía, como no sé, si ha, no sé si alguna novia te ha dejado alguna vez, pero la famosa frase... No, de... la, las dejo yo. Vale, vale pues tú, tú, habrás dicho, tú habrás dicho... es broma, la... es broma, es broma, que luego no se sabe. no ah, pero sirve, sirve. Tú habrás dicho la frase de tenemos que hablar. Yo cada vez que veo un tenemos que hablar, digo, a lo mejor no tenemos que hablar porque ya sé, ya sé lo que me vas a decir, o sea, te vas. Claro. Bueno, total. Que, que para mí, la gente que sale quiero crear, o sea, los tengo como los antiguos alumnos o los antiguos lumers, sí. tenerlos en el radar, porque volverán, o sea, volverán. Entonces, yo quiero estar ahí para tener espacio para ellos y para seguir teniéndolos en la comunidad, tanto si ocupan nuestro espacio físico como si están, como si se han marchado por algún motivo. ¿Qué has comido hoy? ¿Has cocinado tú? No. <laughs> no, pero, pero sí superviso. Se come, soy muy estricta con la comida en mi casa eh, tengo la suerte de tener es muy una... estricta te quedaste muy heladita paula no, espero que hayas cogido algún guilito algún muy, muy disciplinada pues mira es el mundo al revés porque porque me escondo <laughs> me escondo para comer cochinadas tengo una hija pequeña que come fenomenal o sea le gusta el brócoli le gusta la zanahoria tal y entonces ya me pilló que me había comido unos kicos la escondidas." ¿A qué huele? Yo no, no, eso no te gusta, tal. O sea, las cochinadas las esconde y me las como yo. Pero no, en, en casa tengo la suerte que se quedó con nosotras. Eh, o sea, vivimos mi hija y yo y luego la, la señora que nos cuida a las dos. Se, se ha quedado con nosotras en... A las dos, ¿Qué? se está cuidando casi más a la madre que a la hija. Y a mí me cuida, me cuida muchísimo. O sea, que he comido unas albóndigas estupendas. Yo no me lo creo, ¿eh? que un aseo tan grande como tú y eso no sepa cocinar bien. Y, bueno, habrá que probarlo. Paula, que muchas gracias. Qué un placer entrevistarte y tenerte aquí en Nación porque eres gran amiga, gran amiga. Otro día, cuando tenga tiempo, te cuento que soy tan capaz de, de prescindir de la cocina que me pasé, me, me fui a hacer un ayuno de 10 días sin comer. O sea, que estuve en Tailandia 10 días en ayuno absoluto, sin comer absolutamente nada. Bueno, pues te, te, te cojo el guante, ¿vale, Paula? Si me dejas sin cocina, eh, sobrevivo. <laughs> Muchas, Muchas gracias, gracias. Chema. Paula Almansa, un beso muy grande a todo el equipo de LUN, que sois grandes y que esto quedan dos días. Y gracias a todos por seguirnos. Esto es Nación Innovación. Recordar, en un ratito, Media Startups. Eh, home, desde casa, lo tenéis, el enlace, seguir Media Startups dentro de las redes. Muchas gracias. Esto ha sido a todos. Un saludo.